Amigos del Señuelo, bienvenido a un nuevo programa. Caña en mano, seguimos aquí. Nero, tenés que tener un pique, Jorge. No, vamos, Jorge. Dale, dale. Vamos dale. A empezar. Ahí está. Bueno, amigos del Señuelo, no podemos empezar el programa de esta manera. Extraordinario. Todo en vivo, Pablito. Como si lo hubiéramos armado, Como si lo hubiésemos armado. Nada armado. Esto no. Son cosas que se dan en la pesca. Así que disfruten este programa que hoy comienza así, de esta manera, aquí con Pablito Bando y las dos excursiones del Señor de los Fútbol. Como si lo hubiéramos armado, Jorge. Como si lo hubiésemos. Si lo hubiéramos querido armar, no sale mejor. Perfecto. Miren lo que es. Miren la corrida de ese surubí. Eso. Pique hermoso hizo. Bueno, papá, espectacular. Muy lindo. Bueno, pero claro, era morena más grande que el surubí, claro. Ahí estaba la cuestión. Es bueno, Pablito, Lindo cachorrito. Lindo cachorro. Pero siguen a full. Siguen a full los cachorros. La verdad que... Agua muy marrón. Muy, muy bueno. Estamos gareteando en el Paraná. Ayer muy pescamos bueno. Primero en el Paraná a la mañana. Mirá, qué lindo cabezazo. Acá puede venir un doblete. Después fuimos a unos arroyos. Ya sería un... Nos fue muy bien la tarde y bueno, ahora estamos primero ahorita a la mañana. Ayer vino otro lancho, sacaron cuatro. Nosotros llegamos más tarde. Y bueno, acá está el primero de la, acá está el primero. La mañana del segundo. No, yo creo que nadaba más la morena grande que el surubí. La segunda jornada. Claro. Claro, como ayer se saca todo. Está bueno. Está desmereciendo mi surubí. Está bueno. Mirá. Un doblete, Pablito. Vamos, doblete. Qué bueno que está. Mirá. ¿Y esto? Sin corte. Mirá mi caña. Mirá cómo lleva. ¡Epa! Bueno. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Bueno, Pablito, te cedo el lugar. Vamos a hacer la devolución mientras... Sí, señor. Mientras yo peleo este. Reconquista con Pirayú, Excursiones y el Señuelo. A full, A full. Bueno, hemos hecho muchas presentaciones de días de programa. Pablo, pero engancha aquí. Creo que nunca como es. Y yo creo que tenemos un tercero acá. Como si lo viéramos... No, lo hubiésemos programado, no hubiese sucedido esto. La verdad que, gracias a Dios, el Paraná nos sigue dando alegría. Por eso hay que cuidarlo porque qué lindo es que nuestros sucesores puedan disfrutar de esto. Bueno, se enojó. Ya está. Se enojó bastante, viste. ¡Epa! ¡Enojó no va! Ustedes acá desde el televisor no están escuchando los gritos de la lancha que viene atrás. Pero ahí tienen otro pique más, mira. Ahí está guiando nuestro amigo Totó. No se perrinde, Pablito. De Excursiones Pirayú, de Pablito Bando. Bueno, son un agente también de Córdoba. Oriundos de nuestro amigo Pirulo. Mira. Vamos, negrito. Así que bueno. No se rinde, Lindo pescado. Lindo acá pescado. ya lo estamos arrimando. Mira qué lindo. Ahí está, Fíjate, Jorge, cómo cambia el río de un día para otro. Ayer estuvimos acá. Toda la mañana, de entrada sacamos uno y después no nos picó más en toda la mañana. Y ahora ya hicimos, no alcanzamos a terminar de pasar, sacamos dos. Ellos ya llevan cinco. Sí. Primer pasado sacaron dos, segundo sacaron tres, ya llevan. Fíjate vos cómo cambia, de un día para otro. Es espectacular. Por eso la verdad que no. Lo que digo por ahí, los pescadores tienen que paciencia. Y a veces no se da una mañana, se da la tarde, a veces no se da la tarde, se da el otro día y bueno. Exactamente, a veces nos dio muy bien a la tarde. Así que bueno, eso es muy... Ya de estar aquí, uno es privilegiado, porque esto... Todo suyo, señor Mainardi. La verdad que es un disfrute, no son grandes... deportes, pero peleadores todavía no, pero bueno, ayer sí tuvimos suerte de sacar sí, sacamos algunos bichos grandes, pero bueno, son los primeros de la mañana, estamos. Son los primeros de la mañana. Vamos a devolverlo, Jorge, al agua, al agüita, como se debe, a cuidar esto, cuidar esto que nos da tantas alegrías, tantas satisfacciones. Tiene unas ganas de irse y se fue nomás, amigo. Bueno, señuelo, el próximo bloque vamos, sí, a ver si ya un próximo bloque, porque
Hemos hecho presentación y pesca. Una presentación en vivo. En vivo, espectacular. Yo quería hablar un poquito y no puedo hablar, pero... Pablo, ¿querés que te cuente una cosa? Contame. Son muchos años, gracias a Dios, que nos conocemos, gracias, muchos años que estamos haciendo el programa. Nunca hicimos una presentación de esto. Con un doblete y como, en vivo. Como si lo hubiera como querido armar. Como si lo hubiéramos querido armar, no hubiera salido igual. Así que bueno, no sé si quieres agregar algo. Pablo. No. Jorge, invitar a está atrás la cámara. No sé si quiere agregar algo. No, pero... invitar a toda la gente que venga, que estamos en una buena época. Tenemos todo marzo, tenemos todo abril para el surubí. Convengamos que hoy es número... Hoy es 10 de marzo. 10 de marzo, así que ustedes lo van a estar viendo... En 2 días mi cumpleaños. Bueno, así que vamos a tener que festejarlo y después adelantado. Al mediodía algo vamos a estar. Exactamente. Perfecto. Bueno, amigo, en el próximo bloque seguimos más con Pesca acá en Pirayú Excursiones con Pablito Banda. Astillero Alberto J. Franco, nos caracterizamos por la fabricación de embarcaciones con las mejores prácticas y componentes. Contamos con 12 modelos diferentes para pescadores y deportivos. Entregamos en todo el país. Somos concesionario oficial Yamaha, venta de motores fuera de borda y productos de fuerza Yamaha. Consulta nuestros productos en la tienda online Astillero Alberto J. Franco, San Francisco, Córdoba. Si organizás tu salida de pesca en La Paz, Entre Ríos, conectate con Chili Pesca. Pasarás un momento inolvidable practicando la modalidad de pesca que más te guste, con una atención única. Y para tu alojamiento, ni lo dudes, Cabañas y Quinchos, La Vieja Quinta, tiene capacidad para 2, 3, 5 y 8 personas. Muy equipadas, ropa de cama y un gran quincho con pileta. Para los que prefieren el río, para los del monte, para los de montaña, los que se mimetizan, los precisos, los precavidos, los puntuales, los prudentes, para los bacanes, para los del hielo, para los del mate, para los que cuidan y los que se cuidan, para los de la noche, para los del día, para los que llevan, para los que traen, para vos, para todos. JB Armería. Nos conoces, te conocemos. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestiones y obras para los vecinos. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestión profesor René Messler. Colonia Alpina, seguimos creciendo. Vamos, Jorge. Mira. Otro más. Otro cerquita de la lancha. Ese ya. Este ya parece un poquito más grande, por eso, lo menos da pelea. ¡Eso! ¡Eso me gustó! Bueno, papá. Bien, Jorgito, bien. Vamos. No quiero hablar pedo, pero volví a encarnar yo, ¿no? Él encarna y te dio suerte. Bueno, Jorge. Che, ¿se agrandó la galleta o no? Sí. Trabajo para minero. Claro. Y damos. Yo recién a mí me canaste la anguila, la verdad que es medio difícil porque se enrosca esa en los dedos. Bueno, Jorge, buena, linda pelea, mirá qué lindo, che, Pablito. Hermosa pelea, lindo cachorro. Y con el equipo, Jorge, Adecuado que habías preparado. Dijo que no eran muy grandes y que bueno, que había que... Oh, lindo cachorro, bueno, papá. Se cambió un poquito la medida.
Sí, señor. Bueno, que tenga la cañita. Bien, Jorge. Espectacular, ¿eh? Una linda llevada. Fíjate si pueden apreciar y si pueden... Sí, se puede apreciar la diferencia de colores de agua. De agua. Lindo, che. Está junto la junta de agua. Mira, Pablito. Bueno, papá. Mira que va cambiando, pobrecito. Vamos a sacar un anzuelito. Ya va cambiando de medida. Justo en la junta de agua. Esa agua viene agua negra, negro del estero. Agua, que era agua negra decimos nosotros, pero en realidad es agua bien clara. Exacto, es agua bien clara. Y se mezcla con el agua marrón. Acá estamos galeteando y acá están los cachorros. Así que... Bueno. Vamos a sacar una fotito y lo vamos a volver. Exactamente. Perfecto. Jorgito, bueno, vamos. Nos vamos. Al agua. Poquito. Ahí le falta un... Bueno, le pegaron un mordisconazo a las aletas. Con otro cachorrín. Que se vaya a las aguas turbias. Tiene ganas de irse. Tiene qué hermosa, un surubí muy chiquito y qué hermosa peladita que dio, por decir. Sí, y qué lindo color, mirá la cantidad de pintas que tiene, no sabe ser tan pintado, a veces cambias, muy bien. Bueno, Jorge. Bueno. Bien, Pablito. Grande, Jorgito. ¿Eh? Vamos. Seguimos, Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo está, papá, Mirá. Dale, Jorge. ¿Cómo está, papá, Pepelo. Vamos, Jorgito. Que no se meta con el camalote. Qué capo ese Jorge. Negro, te digo que tengo una morena encarnada en mi anzuelo, igual, no sé qué. ¿Querés que te encarne yo? Yo creo que el secreto está como encarna Jorge. Bueno, Jorge, bueno. Espectacular. Se la cantaste bien, Muy bueno, che. Mirá. Qué lindas peleas que dan. Mirá, espectacular. Negro. La misma. Mirá, qué paseo le pega, Jorge sacó tres y mirá mi morena. Mirá. Muy bueno, che. Mirá. Espectacular, pasó del otro lado de la lancha. Bueno, Jorge, bueno. Esto es lo que tiene que venir a disfrutar la gente. Pablo, Jorge, ¿qué le pueden decir a la gente de esto? Ahí se ve un buen disfrute de un pescado, Hay que tratar de acomodar siempre los equipos para lo que hay. Saliendo. Perfecto. De todos modos, si además, negro, grande... por ahí, lo que yo siempre le digo a la gente, hay gente que por ahí en 2 o 3 horas de pesca, por ahí se pone loco porque no le pica. Vamos a contar la verdad, negro, vamos a contar la verdad. Estuvimos a la mañana, sacamos un surubí, recorrimos otro lugar que estuvimos pescando, bajó el río, bajó del fin de semana, ahora bajó 20 centímetros y el pescado se alejó del lugar. Claro. Nos encontramos acá en otro lugar. Pero en algún lado tenía que estar, dijo Pablo. Están. Yo le dije, en algún lado están, vamos a buscarlo, vamos a encontrar y acá lo encontramos. Pero hay que tener paciencia y siempre... Perseverancia. Mirá qué lindo cachorro. ¡Oh, qué lindo, papá! Lindo, hermoso. Bien, Jorgito, bien. Está cambiando de... Hermoso cachorro, Jorge. Muy lindo, sí. Muy lindo. No se va más. Muy bueno. Muy bien. El equipo a full. Bien, Jorge, espectacular la clavada. Veníamos galeteando justo en la boquita. Muy bueno. Ha venido cachorro negro. Y viene cambiando, muy lindo. Che. Hermoso. Ya es la medida normal. Muy bueno. Dámelo acá de frente. Saludito a la gente del señuelo. Ahí. A todos los dos. Jorge, ponete ahí. Saludito. Para los del señuelo. Saludito. Y que lo vengan a sacar otro. Vamos, papá. Bueno, Evito. Hola, Jorge. Pablito, espectacular, Cachorronero, hermoso. Incursión de Espirayú, acá están, en los arroyos de Reconquista. En media hora, 3 surubis, negro. Menos de media hora, camarito. Media hora. Bueno, 15, 20 minutos habrán sido. Espectacular. Uno tras otro, Jorgito. Lo único que se encarna él, Dice que se encarna él, la suerte es que se encarna él. Así que lo dejo yo solito, que se encarna él. Ahí va. Perfecto. Ahí va, negro. Ahí va. Vamos, Jorgito. Siempre pesca con devolución. El futuro de la pesca lo tenemos acá. Respetando. Ahí está. Satisfacción. Bien, Jorgito. Amigo. Bueno, papá. Dobles felicitaciones. Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos. Pirayú y el señuelo. A full. Lomito de 10, mirá, ¿no? 10 gramitos. El conjunto perfecto. Pirayú y el señuelo. Perfecto. Un anzuelito corto, Maruseigo. Yo
creo que el problema, el tema era que teníamos que dejarlo dormir la siesta, negro. Claro. Manejó a la madrugada, estaba cansado a la mañana, igual. Sí, Jorge. Primero sacó él. O sea, Jorge. Vamos a decir la verdad, negro. Lleva 4 surubí, vos 0, yo 0. Exactamente. Después sí. Contamos la Jorge. Hubiese estado linda la comida, pero bien preparado hubiese sido mejor, ¿no? Esas palometas fritas que comimos. Cosa de loco. No se lo pierdan, chicos, las palometas se comen y se comen bien. Y son ricas. Hay que saberlas nomás, trabajar. Abrirlas del lomo, como las cortó. Lástima que no lo pudimos firmar. ¿Y el cerdo? Che, ¿y el cerdo ese feo que comió no, vale, a la estaca? Bueno. Pero yo que vine a comer pescado frito. Extraordinario. Esa palometa cortada así de lomo, era como comer el lechón. Las costillas que daban. Carne blanca, espectacular. ¿Seguimos? Así que no se lo pierdan, seguimos, vamos. Te presentamos un sueño para cazadores y pescadores en Santa Elena, Entre Ríos. Está Puerto Buey River Lodge, caza y pesca. Un lugar donde puedes vivir tu pasión junto a tu familia con todas las comodidades y servicios de primerísima calidad. Tenemos la línea más completa en indumentaria y accesorios para que puedas disfrutar al máximo de tus actividades al aire libre. Remeras, bermudas, camisas, chalecos. Suri, Industria Nacional, con 30 años en el mercado. Dorados surubíes y las grandes y potentes bogas del río Uruguay están en Puerto Yeruá. Y pescalos con Puerto Yeruá Pesca. Llamalo al Rafa y sacate las ganas de disfrutar una excelente pesca en un ámbito excepcional. No te lo pierdas. Metalúrgica Horacio Corigliani e Hijos. Todo para tu campo. Comederos, media sombra, jaula para terneros, portones, autoconsumos. Todo en caño petrolero con garantía de fábrica. Supervisados por sus propios dueños. Encontralos en Parque Industrial Ruta 1 en Morteros. O a los teléfonos 3562-529209 o 408693. Vení a Puerto Yeruá. PLA, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port PLA, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Si querés comprar o vender artículos de pesca, entra a interpesca.com.ar. Sin comisiones, sin intermediarios. interpesca.com.ar, el sitio de la comunidad de amantes de la pesca y aire libre en internet. Tiene la boca, mira. Está llevando despacito. ¿Ves cómo hace la punta? A ver si me da tiempo a subir acá. Lo ve ahí, mira cómo hace la punta, tiene la boca. Espera. Ahora sí. Vamos a cerrar. Ahí. Ahí va a tensar. Ahí vamos a callar. Ahí está, quedó. Vamos, papá. Bueno, Jorge. Imposible está, Jorge. Imposible. Esa, Jorge. Imposible. Bueno, hicimos toda la sección, cómo es un pique de surubí. La secuencia espectacular. Estaban viendo cómo llevaba, cómo la tenía en la boca, se veía la puntera, cómo movía, que la tenía. Espectacular, lo estoy tomando de atrás. Lindo pescadito. Muy buen pescado otra vez, Jorge. Muy bien, muy estoy bueno. Tuve tiempo a hacer otro doblete, negro. Dale, te espero. Muy bueno. Voy a bajar de aquí. ¡Epa! Cuando llega el momento que... Cuando ve la lancha. Ahí está. Muy bueno. Muy buen cachorro.
Lindo cachorro. Bueno, Pablito. ¿Eh? ¿Cómo estás, Jorge? Intratable, Jorge. No, impresionante. No, impresionante. Impresionante, Jorgito. Muy bueno. Muy bueno. Impresionante, Jorgito. Y cachorro, todos. Todos lindos cachorros, ¿no? Jorge. Todas las secuencias toda la de un pique de un surubí y cómo hay que actuar. Mejor imposible. Hay oportunidades que se puede mostrar cuando el pique está firme, como ahora. Sin apurarse, como dijo Jorge. Ahí bien, está. Paulín. Bien, Pablito. Extraordinario. Espectacular. Hermoso cachorro. Hermoso. Vamos a cerrarlo. Muy bueno. Y vamos a aprovechar las horas últimas de la tarde que nos están quedando. Sí. ¿Surubí se tragó? Por ende le dejamos, es por ahí en vez de sacar el anzuelo y lastimarlo, es preferir dejar el anzuelo, ¿eh? Dejar el anzuelo adentro, se le corta el cable lo más cerca al anzuelo posible y se lo devuelve con el anzuelo. Los jugos gástricos del estómago del surubí, en un par de días, dos o tres días, el anzuelo ese se sale. ¿Lo disuelve? Sí, lo hace salir. Se sale solo, porque se oxida la punta y se va. Así que ahí se va. Perfecto. De otra forma, negro, lo hubiéramos matado, pues si te queremos sacar el anzuelo de adentro, lo lastimamos, entonces más vale, cuando está muy tragado, es preferible cortarle y listo. Bueno. Seguimos. Todo, con todas las secuencias y con todas las alternativas y todo lo que se le puede hacer a una devolución. Eso por ahí se da cuando a veces uno quiere mostrar todo el pique y bueno, podríamos haber clavado un ratito antes y bueno, esas cosas. No, pero muchas veces... A veces también la voracidad del bicho... La misma voracidad, claro. Hace que el bicho se trague. Por ahí no necesariamente tiene que ser... Sí, sí, por ahí uno espera y uno no quiere perder el pique, y es la realidad, entonces uno lo espera, por ahí se traga. Pero muchas veces la voracidad del bicho por comer, la succión que pega, porque el bicho come con la boca, no pega con la cola. Succiona con la boca, que es un golpe brusco que se siente en la carnada, que es cuando succiona la carnada y cuando succiona, y hay veces que succiona tanto que se traga en el suelo. Entonces ahí hay que hacer ese, que no sacárselo y lastimarlo. Perfecto. Seguimos. Vamos por más. Vamos por más. ¿Otro, Jorgito? Otro amigo. Tenemos otro surubí. Vamos, Jorge. Un lindo, casi una y media tarde. A veces uno dice que el surubí sabe estar a mañana temprano, a la tardecita. Y a la noche, bueno, también se da a veces cuando el pescado está. Está toda hora. A la una y media tarde. Pablito, ¿eh? Es así, Negrito. Es así. Y es medio que despidiendo el segundo mediodía, porque... Segundo mediodía. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué bonito. Lindo, ¿eh? Muy lindo, muy bien, Jorge. Lindo pintadito. Muy bien. Una linda llevada. Lindo pique. Una muy buena clavada del pescador. Bien con... Como se debe, esperando, Jorge. Esperándolo, que llegue, que tense. Y dando la oportunidad exacta para... No apurarse. Una vez que está bien tensado, recién tomar la cañada. A ver, papá. Ahí está, hermoso, che. Cachorrito. Bueno. Con bigote. Bueno, Pablo, yo creo que... Bien, Jorge. Nos podemos despedir ya del segundo programa. ¿Vamos al agua primero? Sí. Dale. Eso. Listo, se fue. Bueno, hemos hecho... Yo creo que debido a la cantidad de pescado que hemos... puedo capturar, vamos a seguir pescando, así que bueno, vamos a seguir llevando la imagen para todos ustedes, pero bueno, acá tenemos que hacer una segunda despedida de este programa. Pablo, así es. ¿Qué te parece? O sea, empezamos a pegar con anguilla, ahora ya empezó a cambiar un poco, este surubí fue sacado con morena, pero anteriormente tuviste un pique grande con anguilla. Tuve un pique lindo con anguilla, lo largó, pero no, la anguilla, tanto aquí la anguilla como la morena están andando. Mira. Siempre la anguila, la morena, perdón, es más eficaz que la anguila. Ahí tiene un lindo pique, ¿eh? No. Empezó a haber algunas palometas, estábamos a la una tarde, hace calor. Ahí hace calor, así sí. Así que bueno, como te decía, la morena es siempre un poco más eficaz que la anguila, pero bueno, ahora en estos tiempos que hay poca morena, también una opción la anguila y también el cascarudo. Ahora en este momento está funcionando un poco mejor la anguila, pero bueno. Son opciones que hay que tener en cuenta para el surubí. Así que, bueno, nos despedimos de este segundo programa. De este segundo programa. Y les prometemos que va a haber un tercero, porque tenemos mucho pescado para mostrarles, así que, y vamos a seguir, por supuesto, pescando todo el día.
Y bueno, amigos. Aparte, podemos tener una perlita para el último programa. Una noticia que va a tirar Pablo. Seguro, sí, seguro. ¿Eh? Sí, eso lo vamos a dejar para el último. Pero eso lo vamos a dejar para el último, Pablito. Así de enero. Así que, amigos, no se lo pierdan. El próximo programa seguimos pescando con Piraidú, excursiones, con Pablito Bando en Reconquista, más surubí, algo dorado. Y bueno, como siempre le decimos, gracias por seguirnos, gracias por estar siempre todos los sábados atrás de la pantalla, esperando las pescas nuestras. Y bueno, y siempre, como siempre, hacemos las mejores imágenes. ¿Y cómo es, Pablo? ¿Cómo es, Pablo? El señor está donde usted quiere que esté. Próximamente, Reconquista con Pablito Bando y excursiones Piraidú. Seguimos pescando en Reconquista. Gracias y nos estamos viendo.